De una vez, al juego, porque estoy jugando en primer. Ay, Dios. Hola, Nelito. Dios. Deja ese DVD y vámonos al guarcito, ¿no? F. ¡Ey! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira me acaba de meter! ¡Buah! 200 de ping, hermano. Tiene lógico, tiene lógica. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo directo de Death by Daylight. Discúlpenme que me agarraron en partida, pero no esperé que empezara tan rápido. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal, Nelo? Me dijiste que no ibas a estar hoy, ¿no? Yo que estoy aprovechando ahorita que está jugando Koken y Karen para jugarle, ¿sabes? De hecho, voy a mutearlos a ellos. Y listo. Ahora. ¿Quién es el Daniel? Vale. Este es el random. Este es el Randy. Este es el Randito. No hay palet. Métate ahí. Yo supuse que iba a trabajar algún motor este tipo, pero supuse mal. Está ahí haciendo el tonto. Pero supuse muy mal. El Randy no está haciendo nada en la partida, ojo. Ojito. Será un fin de semana duro. ¿Por qué, Nelo? Nah, wey. No tiene por qué ser duro. No tiene por qué ser duro, hermano. ¿Por qué duro? O sea, vas a hacer algo que quieres, ¿no? ¡No puede ser! ¡No puede ser! El cabrón este sabe a quién atacar y a quién no. ¡Oh, carajo! ¡Sabe que yo tengo el segundo cuelgue ya! Sabe que yo estoy en dos cuelgues ya, lo sabe. Va, esta partida va a estar re complicada, al menos para mí. Llevo perks que no me sirven para nada. Es lo peor, que llevo perks que no me sirven para nada. Vale, yo me tengo que ir de aquí ya, Me tengo que ir de aquí ya. Es que mira. Yo me tengo que ir al carajo ya, Bueno, me curo. Bueno, no, voy a descolgar. Vale, ya descolgaron. Perfecto. No tiene por qué ser duro, Nelo. Si de la manera vas a hacer algo que quieres hacer. No es cosa como que vayas a hacer algo que no quieres, ¿sabes? Eso sería duro. Pero al final de cuentas vas a hacer algo que quieres hacer, que tienes voluntad de hacer. Entonces no tiene por qué ser duro.
un fin de semana que te va a tocar hacer cosas que listo. Mover las cosas, eso es lo de menos, hermano. Eso es lo de menos. Mover las cosas es lo de menos. Lo mental, como dices tú, eso es lo complicado. Eso es lo complicado, lo mental. Eso sí que está gacho, ¿eh? Voy a morir enseguida, ¿eh? Esto implica... ¡Pero cúbreme el golpe, puerco! ¡Qué tontito que es este, eh! Ah, ya está. ¡Hola, Caro! ¿Cómo estás? Pues, ¿viste lo que acaba de pasar? El tontito este no me cubrió el golpe. Estoy jugando con Karen y con Coque. Pero ese tontito que anda ahí correteando se acaba de cagar en todo. ¿Te nos unes para formar la premade? Es la primera partida del directo, así que, como siempre, la primera no cuenta, gente. Nos ha tocado dos veces contra Blind, gente. Y está duro el killer, ¿eh? Perdí pepita y todo. ¡Ah! Por andar con percos chinas que no me ayudan para nada. Por andar con puercas. Como me enseñó la maestra Carolina Valenzuela. Así es. No cuenta. No, la primera no cuenta. La primera nunca cuenta. Me voy a cambiar las perks, sí, Velocidad silenciosa no me interesa. Voy a ponerme agilidad. Agilidad, me quito golpe decisivo, que es que no me ayuda para nada, golpe decisivo, hombre. Es que no me ayuda para nada. Voy a poner mis perks, mis perks, mis perks, mis perks. ¿Dónde están mis perks? ¿Te unes, Carito? No me contestaste si te unes. Sí sirve porque lo... No, pero es muy... Es muy... ¿Cómo te digo? Situacional, digamos. Y más si andas de tóxico. ¡No, claro! Si estás toxiqueando, sí sirve. ¡Claro que sirve! Pero si no juegas tóxico como juego yo, juego limpio, juego bonito, no te ayuda mucho esa perk. ¿Dónde está curación interior? Curaciones interiores, aquí está. Deja vu.
No, de Yabu no. Vamos a poner esta, demasiado entusiasta, esto y esto y esto, esto. Perfecto, mira. Estas son buenas perks, ¿viste? Estas son las perks. Aumenta la velocidad de reparación. Venga, y tiene 32 cargas. Le aumentamos carguita. Vamos a enrollar, pero no sé qué tanto enrollen. No, le vamos a dejar así nomás la cajita. A ver si los alcanzo. Me uno en una hora más. No te escuché, vale. Sí, se alcanza. Serán las 8 de la noche. No pasa nada. Termino. Son 3 horas de directo. Estamos empezando, tranquilo. Ahorita nos alcanzas. Recibe 8 golpes protectores. Como si yo estuviera haciendo golpes protectores. Venga, hombre. Yo llevo 6, no sé cómo. No me pregunten cómo. Ay, Dios. Se cambiar mientras. De hecho, por eso me agradaste la primera vez que jugué contigo. Por aquí a gritadera que te. Los gritos y las risas. Es tu punto, ¿eh? Es lo que atraería a tu viewer. Te lo aseguro que todo el mundo pasaría encantado viéndote gritar. Y riéndote a la vez, ¿sabes? Yo te lo digo. Es lo que tu público te diría. ¿Qué es lo que le gusta de... ¿Qué hice? Desactivé la cámara por accidente, gente. Vale, ya está, ya está. Tus viewers te lo dirían, ¿sabes? Tu risa, tus gritos de vieja loca. Es lo que llamaría a la gente, no es otra cosa. Olvídate de cómo juegas. Olvídate de si juegas mal, si juegas bien, olvídate de eso. De hecho, no stream el juego queda en segundo plano. Lo que hagas o dejes de hacer en el juego queda en segundo plano. Venga, rapidín. Rapidín, que necesito que suene el motor rapidito. Venga, perdón que me equivoqué de esto, ¿vale? Es que me emociono. Es que, no, yo también, me pasa, me pasa. ¡Au! Me pasa a mí también, ¿eh? Lo importante es que hay intención. Eso es lo que importa. De ahí para el real, el resto no importa tanto, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no está curado este? A veces me cuesta comprender por qué no se curó. No entiendo, ¿por qué no se curó? Debió haber estado curado ya, si tenía rato estar tirado. No, 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 qué mal. Jorge López, muchas gracias por ese pedazo de reacción, hermano. Y bienvenido. No, cagamos la partida. Ya les digo yo que la cagamos. ¿Quieres que te cure? Está. ¿Cómo vas? Pues muy mal. Va a venir el espectro y nos va a pegar. Se me corta el audio del juego de vez en cuando, pero solo el ambiente. Los gritos igual y no, ¿eh?
Estamos cayendo como mosquitas, gente. Como mosquitas. Ah, qué poca madre. Pensé que me iba a intentar pegar, pero no. Yo creo que sí, o sea, no al 100, pero ya estoy, por su pollito que sí, ya estoy. Que te curo. Tal vez digamos que no al 100, pero sí que ya estoy, ¿eh? No funcionó ese linternazo. No funcionó el linternazo. Vale, no sabía que tenía esa cosa, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡Caigo! ¡Puta madre! Hoy los killers están, pero bestiales, ¿eh? Están buenos los killers. Hoy los killers están que no dan tregua, ¿eh? Bonito tu carrito, amor. Suéltame, suéltame, que ya me vio. No me ha visto. No queda otra más que hacer puntitos, ¿no? No hay otra, no hay otra, no hay otra. Hacer puntitos lo más que podamos. La mayor cantidad de puntitos que podamos. Nelo, el único motor que está reparado lo reparé yo, ¿eh? Pensé que traía la habilidad de poner el tótem y no. Ahora viene por nosotros y estamos muertísimos. Yo tenía que curar primero a Koken, ¿eh? Tenía que haberlo curado yo a él. Y así es como Jan, el pequeño Jan, muere.
Masacre, sí. Los Killer, te voy a decir, los Killer hoy han salido. He jugado tres partidas ya con esta. Y las tres nos han salido unos Killer que no dan tregua, hermano. No dan tregua. En las tres partidas nos han tocado Killers que sencillamente no dan tregua, hermano. Las tres partidas, Le intenté cubrir de golpe, Ustedes son testigos. Ustedes son testigos que yo intenté cubrir de golpe. Necesito un tótem. No tiene, ¿cómo se llama esta cosa? Parrilla de chile no tiene. Necesito un tótem. Tótem. Si quiero una pizca de esperanza de poder salir con vida de aquí, necesito un tótem. Y encima está acá. Paula Splinker, ¿cómo estás? Ando solo. Tiene días de... Bueno, yo tenía días de no streamear y tenía... bueno, no streameé ni domingo, lunes, martes, miércoles, solo ayer y hoy. Porque estaba muy mal de salud y pues eso, ¿no? Y supongo que está en la montaña este cuate. Jugamos, ando con una amiga. Perfecto, venga. Venga, invítame. Invítame tú, ¿vale? Me voy a ir de esta partida. Porque ellos están dos, igual están streameando, así que... Tendrán luego jugadores. Pero ya todo bien. La verdad, no estoy al 100, pero creo que ya estoy bastante, bastante mejor. No sé si me notas la cara de cansancio. Es porque la enfermedad pues no me dejaba dormir. A causa del exceso de dolor, ¿no? O sea, yo estaba dormido por las noches y cada 5, no, ¿qué digo? Cada 10, 15 minutos, pues me provocaba un dolor y era insoportable y me terminaba despertando. Entonces nunca logré descansar bien durante al menos 3 días. Y 3 días de desvelo, 3 días sin poder dormir día y noche, ya hacen mella, Ya te envié enlace por DM del Discord. A ver. Me imagino que me lo mandaste en Discord, ¿no? A ver. Pam. Pasa que yo igual y no uso tanto otros servers. ¿Vale? Que me terminan invitando a un montonazo de server. Y la verdad es que me parece abrumador. Casi siempre uso mi server, ¿vale? Pero me voy a unir acá. Buenas noches, Jam. Buenas. Vamos a bajarle el volumen para que no se le vea eco. Ah, mira, ella es Cindy. Hola, Cindy. Un gusto, el gusto es mío, venga. Ahí estoy listo. Perdón. Ya estamos. Karen me está invitando, pero... Lo que pasa es que... Vale. No sé si está Coquen, se va a salir ella, No, está bien. ¿Cómo andas, Sam? ¿Vas a jugar también?
No, bueno, más bien a chismear. Está bien, está bien. ¿Te vas a ir al cuartito? No, me voy a ir al Elden Ring. Un rato, güey. ¿Te vas a hacer tus jugadas? Ahí entro. Jugadas. ¿Nos podemos salir? ¿Nos podemos salir para meter a alguien más? Simón. Venga. ¿Ahora sí puedo decir malas palabras o todavía no? No, estoy en directo. Sí que... Estoy en directo. Ya me iba a deshacer ahorita aquí al Polito en vocabulario. Yo creí que hace rato te ibas a quedar al de mi morra. No, nada más fuiste a preguntar por mí. Nada más fui a ver qué hacías, animal, y ya. Pues ahí la estaba escuchando mientras trabajaba. Me puse los audífonos. Pero son tres. Sí, somos tres nomás. Contigo seríamos cuatro, vente. ¿Cómo dices? ¿Cómo te hacer, güey? Pues ya me decían, déjate cansarte, güey, y apúrate. A ver si mañana le doy, güey, un rato. Sobres, pues, ahí luego. De cámara, nos vemos. Cuídate. Venga, donde caben tres, caben cuatro, caro, no te preocupes, venga. Gracias. Va a entrar Halo. Ay, Dios, qué. Es que no sé, Halo está jugando con Koken. Y como ellos me invitaron y son dos, pues yo me uní acá. Y allá se les está cayendo a cada rato el juego. Y a veces me dejan afuera y me quedo yo solito. Pues si quieres, échate una con nosotros y los alcanzas a ellos. Vale, me echo, dale, está bien. Caro, me echo una con ellos y luego los alcanzo. No, está sola. Ahorita los alcanzo a ustedes, ¿va? Nos echamos un rapidín. Ajá, un rapidín con ellos porque, a ver, me vinieron a invitar y me sienta mal dejarlos. Y ahorita me uno con ustedes, ¿va? Con los carritos. ¿Te parece bien o...? Ay, es que... Sí, está bien, no te preocupes. Venga, perfecto. Es que no me gusta dejar a nadie afuera. Yo quisiera que el Dead by Daylight pudieran entrar 32. Un barrio, pero no, ¿qué? Vamos, Cindy, hay que dejar en alto nuestro dúo dinámico. Ay, Dios mío, ya me pusiste la presión sobre mis hombros. Vamos, oh, sí, bueno, es un astringente por si nos toca un troll como el de hace rato. Ay, Dios, pero este troll, mira cómo nos tumbó a todos. Ni ganan puntos haciendo eso, no sé por qué lo hace. Porque es divertido, te lo dice un killer. Ay, no sé, yo lo he hecho de asesino, pero no se me hace divertido porque digo, bueno, le quito el chiste al juego. Para los zurbis, para el killer, ¿no? No, de las pocas veces que jugué de asesino sí hice eso, pero bueno, no le encontré chiste y ni hago punto. Yo no puedo opinar mucho como asesina, es más, no puedo opinar mucho del juego porque yo apenas tengo... Y ahora me he convertido más en main killer. Y juego con todos los asesinos. ¿Qué rango vas? No, ya soy iridescente. ¿Y iridescente qué es? ¿Tres? Uno, dos, uno, uno. ¿De asesino? Uh-huh. Acá soy cuatro. ¿Iridescente cuatro? Yo apenas voy en el tres. Yo soy tan pollita que todavía no he mirado ni siquiera el primer prestigio. No te preocupes, a mí me tomó casi un año llegar para el prestigio 1. Al rango 1 de iridiscente. Porque siempre me quedaba. Antes era complicado, ahora es muy, muy fácil para iridiscente 1. Solo es jugar mucho y ya está, no hace falta ser bueno. Antes ocupaba ser bueno. Sí, porque antes te bajaban de rango. Si perdías partidas, te bajaban de rango. Wow. O sea, ves que ahora llegas a ir digamos, a plata 3, ¿no? Sí. Y no tienes pepitas.
No tienes pepita y pierdes una partida, no te bajan de rango. Siempre quedas en plata. Tres. Sí, cierto. Antes, ahora, antes no, antes te bajaban de rango. Sí, por eso nunca llegaba inocente, porque luego me tocaba esa racha de cinco tuneleros y camperos y pues ya. De Killer yo nunca llegué a Iridescente 1 antes. De Killer, pero de Surby siempre llegué. Bueno, par de veces. Sí, pues sí me tocaba la rechita de que llegaba oro y me tocaban los tuneleros y camperos, o los camperos, y ya era así como, no, pues ya vale. Y luego que mis compañeros no hacían ni el intento de ir por mí. Es la típica. A veces eso es el problema de jugar por... Hay un poco de juego en mi lado. ¿De dónde eres, Polito? De México, del sur. Qué raro que tengas lag. Estamos en el mismo servidor de Estados Unidos. Sí, pero pues también por el internet de la zona. Aquí sí, por zona varía mucho la calidad del internet. Aquí sí varía mucho la zona de donde estés para tener buen internet. Ya me preocupé, ¿dónde estará el asesino? Un espectro otra vez, ¿no? Ay, ven, ven. Ay, no. ¿Sí es? No, sino que me... No, porque no se ha oído, no se ha escuchado como que sí fue ese espectro. El dientecito, ¿no? Uh-huh. ¡Uy! ¡Es un Ghostface! ¡Ay, se me traba! Voy a quedar aquí. ¡Ay! Se me traba el juego. Mira, ni él se la creyó. Me pegó estando en la red, en el escritorio de la recepción. Me buscó y porque salía hasta el otro lado. ¿Cuánto ping tengo? Ay, no sé, solo sé que estoy trabando horrible. Ah, no tengo tanto, pero va muy variable por eso. Se subió, creo que va a campear, pero desde las escaleras, no sé, no, va hacia donde reparaste. ¡Ay, viene! De hecho, yo diría que está jugando bien, ¿eh? Llévatelo lejos de la red. No llego ni de chiste. Cuidado, 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 cuidado. ¿Se fue con nada? Ve a hacer el motor que yo me curo solo, ¿va? Haz el motor, haz el motor, haz el motor, haz el motor. Se me crashea, se me crashea, no, no, se me crashea. No, ¿en serio? No, es que sí, me empezó a salir la barrita roja. ¿Montas? Ah, ya te levantaste. Seguro va a venir para acá. Uy, vámonos. Bien, Rush. Voy yo al rescate, ¿va? Va, va, va. Yo lo tengo acá atrás, creo. ¿Te curo? Sí.
Hijo, qué buena perk, ¿eh? Ah, la del resurgimiento. Sí. Pues no vamos tan mal, ¿eh? 2 cuelgues y 3 motos. No, ya mató el palo de acá. Bueno, mi primer cuelga, no pasa nada. Ay, al menos este no está tryhard. Al menos en este no está tryhard el killer. Pues no va tan mal el killer, te digo. Ahora mismo se empieza a meter presión a motores. No, ¿qué haces, herida? Está aquí. Vete. El que está herido, que se vaya. Viene para acá. Pero no corras. Me voy muy lejos para ver si acaso. ¡Ay, me lo encontré de frente! Me respeto mucho los palets, ¿eh? Es de sus desventajas. Pero es bueno para nosotros. No estoy seguro que respetar tanto un palet sea bueno. Ojo, cuidado, nos está viendo, Ay, qué troll soy. Vale, su primer cuelgue, no pasa nada. Distribuyó los cuelgues él, el killer. No creo. Simplemente le gusta jugar limpio. Yo creo que era de Noy. Ya le quité 2 totems yo, Yo ya le quité 1. Solo quedan 2. Ay, ¿pa' dónde corro yo? Dios, socorro. Hay que entrar porque hay que descolgarlo. Sí, voy para allá. Vale, está en el baño el killer, Va. Bueno, yo voy a intentar despertarlo. Bien lejos. No, está aquí. No lo digo, la verdad. ¿Está contigo? Sí. Uy, se me traba. No, pero ¿quién gastó todos los God Pallets? ¡Dios! Todos los pallets lo gastaron. ¡Qué mal! Ah. Gastaron todos los pallets. ¿Quién sabe? Yo ni era por allá. Supongo que fue la Ana. Eso es un buen Ven a curarme. Ya.
matamos a este muchacho. Ya lo sé. Ya me voy para mi casa, lo siento. Ya le quité el sistema de espionaje. Pero ya vimos cuál es. Uy, me espantaste. Lo siento. Estábamos haciendo una plada y yo estábamos haciendo uno y apareció él, pero no fue ahí. ¿Y hicieron el del helicóptero? Sí, no, está cerrado el mapa ahí. Oh, es cierto. Este mapa muy poco, yo todavía me entero con este mapa. A mí se me hace más fácil esta versión que la anterior. Intentar ir por ella. Yo no me acuerdo a dónde estaba el generador. Me entró con el mapa. Arriba de él hay dos generadores donde está el colgado, ¿eh? Uy, ya lo encontré. Uy, qué tonto. Vámonos. Uy, se me traba el juego. Uy, ¿quién se gastó este palé? Uy, sí me dio. No, me va a llevar al sótano. No me llevó al sótano. Grande vos ahí. No, sí me va a llevar al sótano. No, me lleva al sótano. Le acabamos este motor, creo. Tengo al lado una puerta, Sinceramente, yo vi que se fue caminando hacia el centro, pero no estoy seguro si haya regresado. Hijo de madre, estoy por el del baño. ¿Tú estás arriba o estás abajo? Aquí estoy, aquí está. ¡No, aquí está! ¿Lo seguí? Me cegaste a mí. No, pero lo seguí ahí, me salió. No, aquí está, me va a campear. Ya vio que están dos aquí conmigo. Uy, mira, wow. Ay, no, me falló. No, murió. Bolito, lo siento, Cuidado tiene guardián de sangre, vente. ¿Qué me ha pasado, eh? Dios. Vamos, Pepita ganadita. Temblores implacables, soy todo oídos y apretón de hierro, perfecto. No tenía, pero era mejor evitarlo. Bueno, gente, yo me retiro, ¿va? Porque voy a jugar con esta gente que me estaba esperando desde hace rato. No te preocupes, Jam, un placer. No sé cuál será tu canal también para seguirte. Pues si quieres te paso el link, si ahí gusta. Por el Discord, sí. Por ajá, claro.
A ver. Hola, Valerita. Pues bueno, fue un gustazo jugar contigo. Venga, el gusto mío también, ¿eh? Y lo siento, es que esta gente me está esperando. Por eso me tengo que ir con ellos. No te preocupes. Entendible. Ahí te lo dejo en general, ¿va? El link. Ahí si gustas. Ahí está, mira. ¿Qué está pasando aquí? Venga, ahora acá. Listo. Y Koken, no sé qué pasó con Koken. Carito, ¿estás por ahí? Voy a quitar la cámara un segundito, gente. Me voy a poner acá y me voy a quitar la cámara un segundete, ¿vale? Vale, y aquí también, por si acaso. Pam. Y activo la cámara. Listo, es una enfermera. Enfermera Traijar. Oye, nos están tocando unas partidas que por favor, Enfermera es un killer que no me inspira confianza. Enfermera es un killer con el que no quiero jugar. O más bien contra el que no quiero jugar. Te curo. Vale. Tiene tanatofobia, no pasa nada. Vale, pues si ella no tiene miedo, yo tampoco. Me equivoqué. Vale, me ha dejado. No me ha dejado. Aquí hay alguien curándose, ¿eh? Voy a ir a ayudarle. ¡Ey, tú! ¡Ey! ¡Que te curo! Venga. Pues no parece ser una enfermera muy, muy... muy top, ¿eh? Bueno, me callo. Ya me ha sido un placer haber jugado contigo en la anterior. ¡Venga! Muchas gracias a ti por haberme acompañado en una partidita. ¡Vamos! ¡No! ¡El pallet! ¡Hija mía! ¡El pallet! ¡Era el pallet! Venga, tú no vas a ningún sitio. Venga. Yo me curo acá. Venga, se escapa. Y listo. Perfecto, venga, lo tenemos. Que la hemos rescatado, venga. Está conmigo ahora, ¿no? Sí, está conmigo. Me la llevo para esta casa. De ser posible. Va conmigo. La pierdo. Ay, Dios mío, que viene. Que viene. ¿No llegas? Sí que llega, venga. ¡Oh, qué buena! La hizo muy bien. La hizo buenísima, ¿eh? La hizo casi que perfecta. Buah, se puso al camión, la puerca. Vale, y esta vez sí no hay rescate, ¿eh? Esta vez sí que no hay rescate. ¡Ségala! ¡Vamos! ¡Sí se pudo! ¡Son unos troles de primera!
Que vuelve a caer. Me recupero porque me van a levantar seguramente. Me van a levantar, me van a querer levantar, ¿eh? No, corre, vete, 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 vete. ¿Por qué no me deja recuperarme, hola? Ahora, 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 ahora. ¡No! Muy lejos. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Mucho habíamos aguantado. Ya, guapote, ¿cómo estás? Nighthorse. Estoy trabajando, pero estaba viéndote. Viéndote un lurcazo, venga. Estarás de lurqueíto, venga, perfecto. Un placer tenerte por acá, Nighthorse. Oye, no le hemos hecho ni un motor, ¿eh? ¿Vieron? Porque estamos muy benevolentes todos. Mucha benevolencia es malo, ¿eh? Vale, yo me tengo que ir de acá. Me voy a intentar curar. Mucha benevolencia es malo, ¿vieron? Voy a intentar curarme con este compa. ¿Me curas? Mucha benevolencia siempre va a ser malo, gente. Dos cuelgas y no llevamos motores, ¿vieron? Eso es malísimo. A pesar de que le estamos dando salseíto, pues le estamos entregando la partida en bandeja de plata. A pesar de eso. A pesar de estarle dando toda la pelea al killer. Yo me voy a dedicar a reparar, gente. Yo es que me dedico a reparar, A ver si le tocamos las pelotas al killer. A ver si se le escapa, carito. No, no logró escaparse. Hay que empezar a hacer motores ya, Estamos demasiado benevolentes. Y no le estamos reparando, lo cual nos va a llevar a una derrota sí o sí. Mira que viene para acá la enfermera, ¿vieron? ¿Ya vieron que viene para acá? Ahí descolgaron. No viene tras mío, sí. Sí, sí que viene. No, se fue. Me imagino que habrá pateado el motor. Bueno, Karencita es su primer cuelgue. De Karencita es su primer cuelgue. Si tiene vocación de enfermera, lo mejor es meterse acá. Digo, parrilla y chile. Yo necesito un tótem, hacer un tótem y listo. Vale, voy al rescate yo. Curémonos acá, curémonos acá.
Curémonos rápido. Curémonos rápido. Ok, vámonos de aquí. Que viene. Que viene, que viene. ¿Me curas? Cúrame, cúrame, cúrame. No hemos hecho un solo motor en todo este rato, ¿eh? La estamos cagando, hay que hacer motores. La estamos cagando, pero bien cagada, ¿eh? Ahí va a patear el motor. Listo, ya me voy al descuelgue. Pero lo mismo, el motor en cero. Qué bien la hace Caro, Creo que es Caro esa. El problema es que Caro muere. Si la hiere le voy a cambiar golpe. Vale, pues no. No pudo con ella. Venga, qué buena. Qué buena la hizo. Apenas le vamos a sonar. Sergio Basilio, hola. Hola, bro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sergio. Vale, que le acabamos el motor, venga. No, Carito, no, Carito, no caigas, no vayas a caer, Carito. No te me vayas a caer, Carito. Sí, lo que pasa, Sergio, es que estaba enfermo. Y no he streameado. Y no he streameado el domingo, lunes, martes y miércoles. ¿Entiendes? Pero porque estaba enfermo, hermano. Pero sí, hago stream a diario, aunque a veces me tomo un día de descanso. Pero no fue este el caso, ¿va? El caso es que estaba enfermo, hermanito. Estaba muy mal de salud y pues... No quedaba otra más que tomarse un descansito. Pero sí suelo hacer stream todos los días. Y aviso cuando me voy a tomar un día de descanso. Por ejemplo, digo, mañana no voy a streamear, gente, y ya está. Para que nadie me esté esperando por ahí. Bueno, es que la hace muy bien las proyecciones de esta enfermera, ¿eh? Blixe, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Muchas gracias por ese pedazo de reacción. Y a todos los que nos han dejado reaccioncitas que no he leído por estar en la partida, les pido me disculpen. Pero sí, Sergio. Todos los días. Muchas gracias por compartir el stream también. Vale. Hola, hola, Blixe. Listo. Vamos a empezar a sonarle motores a esta enfermera porque si no, no va a ganar la partida. Si bien es cierto, no es la mejor enfermera contra la que he jugado. No es esta la mejor enfermera contra la que me he enfrentado. Pero si no le hacemos motores, vamos a terminar perdiendo la partida.
Y listo el motor. Vale. Vamos a ir a hacer motores de aquel lado, ¿no? Por conveniencia. Motorcitos de aquí. Falla mucho, Slim. Pero aléjate, aléjate. ¿Por qué te quedas aquí, hermano? ¿Ves? No entiendo por qué se quedó acá. No entiendo, no entiendo. ¿Cuál es el motivo de quedarse acá? Me vio, ¿no? Sí, sí que me vio, sí que me vio, sí que me vio. La llevamos a la zona muerta. Esta es nuestra zona muerta, gente. Agilidad. Y nos vamos rápido. Va a regresar. Yo voy a ir a intentar hacer ese motor de ahí, ¿eh? Sabemos que tiene ancho torturador flagelante. No sé si tenga salmuera. Por lo bajo que esté el motor. No tiene salmuera. No tiene salmuera, no tiene erupción, no tiene prácticamente nada. Carito, no caigas, Carito. Lupéale como si no hubiese un mañana, venga. Vamos a quitar este tótem de acá. Por si acaso. Y vamos a trabajar ese motorcito de acá arriba, ¿eh? Que está cuanto menos curioso. A la zona muerta, mi gente, a la zona... Oye, ¿cómo supo que estaba ahí? Vale, me suelta. Y yo es que puedo curarme rápido. Yo me puedo curar rápido, ¿ven? Me puedo curar súper rápido. Así no pasará nada. Listo, curado. Y a trabajar el motor que dije, ¿no? Este de acá arriba. Mira. Trabajamos este motor y listo. Estamos bien. No, está con Carito. Y Carito está herida. Se fue. Y Caro también. Se fue y Caro también. Venga, esta partida se puede ganar, gente. Se puede ganar. Se está extendiendo mucho, pero se puede ganar. Ok.
No sé qué tanto vaya a cuidar este motor, ¿eh? Vale, ahí encontró a Karen. Vamos a repararle motor. No tenemos furia reparadora, pero se puede. Ay, Jam, no la trolees. Por favor, no la trolees. Venga, me tengo que alejar de aquí. Volvemos al motor. No, ese se muere, ese compa se muere. Tiene erupción el killer. Tiene erupción el killer. Y ese compa se murió. Vale, lo soltó. Pero es que la importancia que tienen los motores ahora mismo es brutal. Supongo que Caro y Karen estarán por ahí. Quiero suponer. Y que van a levantarlo. Quiero suponerlo, ¿va? Si me equivoco, F por el compa. Pero conociendo a Karen y a Caro, que son muy benevolentes, no lo van a dejar ahí tirado. Sé que igual y lo van a rescatar, así que no hay ningún problema con que yo repare. Ven, y ahora mismo el killer viene para acá. Ven, el killer viene para acá. Yo me trato de alejar del motor. No llegas. Venga, perfecto. Perfectísimo, venga. Y le salgo en la cara. Esa estuvo buena, ¿no? Esa estuvo buena. Le salí en la cara al killer. Justo cuando hace el teleport. Vale, no pateo motor y aquí hay alguien más. Venga. No pateo el motor. Se murió. No, no se murió, no se murió, no se murió. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Todos curados. Motor al 95. Estamos muy bien, estamos muy bien. Listo. Vale, vamos para allá. Vamos para la puerta. Va a intentar abrir, pero no puede. Abrió, vale. Abrió la puerta, venga. Nos vamos. Nos vamos todos. Blixe, ¿te perdiste ayer? Estaba jugando una partida ayer. No recuerdo el killer. Ah, era un pueblerino, creo que era. Y como ya iba a perder la partida, ya estaba muertísimo, ya estaba todo. Le hice un moonwall al killer casi como de 3 metros o más. Así era. Hay clip y todo, ¿eh? Está brutal, sí. Como la manera en que se lo hice. En esa partida le apliqué de frente. Le apliqué Fly Light Save. No. Una pasada, una chulada, ¿eh? Y la manera de morir super épica. Bueno, vale decir que iba a morir, ¿no? Pero elegante la partida, el Moonwalk.
Igual si está Nelo por acá, igual lo puede compartir. Tremenda partida, ¿eh? Cansada, pero tremenda. Si está Nelo por acá, igual nos puede compartir el linkazo, ¿eh? Que él sacó el clip y está brutal. Está elegante, ¿eh? Me ha gustado. A ver si lo encontrase yo. Te lo podría pasar para que lo cheques. Solo sale la parte del Moonwell, ¿vale? Pero re chistoso, ¿eh? Re buena la jugada. A ver si puedo encontrar los clips, ¿vale? Te lo comparto, si lo encuentro, lógicamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gem Game. Clips, 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 clips. No. Visto recientes torneos, jugar actividad, notificaciones. ¿Dónde está el panel de control acá? Torneos, actividad de juego, notificaciones. Hace 4 días, 5 días, hace 22 horas que he perdido. ¿Dónde están estas cosas? Videos seguidos, explorados, vistos recientes. Este contenido está disponible en este momento. Pues es que no sé dónde carajos están todos los clips. No sé dónde carajos están todos los clips. Video reciente, vestido de hacer y tal, 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 tal. Necesito los clips. A ver si me meto acá a iniciar stream. Brixen, no está Nelo por acá, pero me voy a ver si te lo puedo compartir, ¿va? Ahí entramos a partida, perfecto. Administración de archivos. Clips. Clips, 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 todos los clips. Yo creo que es esta. A ver. Ver publicación. Déjame ver si este. Mira, muchas gracias por ese. No, 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 gol. Sí, es este, ¡Tremendo mugo al papá! Ahí te lo comparto, ¿ah? Por acá, venga. Mira esto. Fue el final, bueno, la muerte mía, pero está buena. ¿Lo tienen en Discord? No lo sé si lo publicó en Discord el Nelo. Pero ahí está, creo que se puede abrir ese link, ¿no? A ver. No, 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 troll, no, troll, no, troll, no, troll. Estás haciendo troll. No puedo abrir ese link. No puedo abrirlo yo, ustedes sí. Ah, ya me cagué en todo. Ya, F. F, 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 F. Vale, aquí puedo leer el chat, sí, perfectamente. Venga, abrirse, reaccionó, vale, perfecto. Acá. Se compartió. Uy, uy, uy. Vale, permítanme que me estoy acomodando. Ahí estoy, venga. Está ahí arriba, vale, perfecto. ¿Qué hacía ahí abajo ese? Lo han pillado, pero de una manera.
Lo han agarrado de una manera que no quiere dos, ¿eh? Venga, hombre, por troll. ¿Qué tenía que estar haciendo ahí ese? Nada. No tenía nada que estar haciendo ahí. Mira, andan todos de benevolentes y yo me voy a dedicar a hacer motores, ¿vale? Porque sé que ellas son muy benevolentes. Sé que ellas van a estar ahí todo el rato queriendo... Queriendo... No, pero... Las dos se metieron en casillero, troles. No sé si estarán comunicadas, ¿eh? Vale. Lo rescatan ya. Lo rescatan, lo rescatan. Sí, señor, lo rescatan. Listo, los tiene a todos heridos, es lo malo, ¿eh? A todos heridos, menos a mí. No, anterior a eso, en esa misma partida, hice un fly light save, pero de esto que dices tú, ¡buah! ¡Qué hermoso fly light save! Con un timing perfecto. Hacerle este motor al killer le va a romper las pelotas. Vale, rescataron. Es un muy buen Moonwall ese, ¿eh? Es perfecto el Moonwall. Al estilo bruto de Michael Jackson, ¿eh? Este motor de acá tiene que sonarle al killer, pero vamos. El problema es que no sé dónde están los carritos. Vale, están por aquel sitio de allá. Acabo de ver un cuervo volar. Ve por el tótem, no. No me conviene ir por el tótem, Nelo. ¡Ay, carrito! No está conmigo, ¿vale? Vamos a reparar. No, Nelo, no me hace falta ahora mismo el tótem. Cuando haga falta, es cuando lo usaré. O sea, no hay mucha cosa que hacer, ¿sabes? Estamos controlando la partida, excepto que hay uno que ya muere. Nada más porque no les meten bailes al COD. Si no, sería muy divertido. Bailes al... Ah, el DVD, perdón, perdón, leí mal. Justo donde está la palabra... Justo donde está la palabra, tengo un píxel muerto en la pantalla. Troll. Vale, voy por el tótem, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que merece la pena ir por el tótem. A ver si se queda por ahí el troll este. ¡Wow! La agarró, pero bien agarrada, Pero es que bien agarrada la agarró, La agarró brutal. La agarró como agarran los killer. Oye, ¿dónde está el Surby? ¿Hola? Que se me ha perdido. ¿Estás por aquí? Que se me perdió el Surby, Allá va, míralo. A toda leche. Voy. No, pero hermano, no hagas eso, hermano. Tú no tienes por qué entrar en rescate. Vale, te curo, 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 te curo.
curo, te curo, te curo, que no quiero que mueras. Venga. Te necesito vivito, vivito y coleando, venga. Vivito y coleando. No se expanden esos píxeles. Sí, seguramente, seguramente. De hecho es una rayita en la que pasa por la pantalla, pero... A ver, he de decir que la pantalla que tengo ahora mismo está viejita, ¿eh? No me sorprende que un día de pronto deje de funcionar bien. Olé. Olélo tú. Carolina muere. No sé quién es la que está a punto de caer. F. ¡Nah! De hecho, de verdad te digo que tiene años de estar así, ¿eh? Venga, vete conmigo, vente conmigo, vente conmigo, que yo te doy salseíto, venga. Vale, me meto acá. Me vio entrar el killer, ¿no? ¿Me puedo curar? 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 ¿Me curé? ¿Listo? ¿Nos vamos? ¡Oh, el torero! ¡Venga, hombre! ¡Ay, ay, 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 quítate, Carlos! ¡No! 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 ¿Qué haces, Carito? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! Carito moría, yo no. Carito moría, yo no. ¿Por qué te metiste, Caro? No tiene nada de sentido lo que hiciste, Carito. Igual te lo agradezco, pero venga. Que creo que hiciste mal, ¿eh? Al final. No, nos tenemos que ir de acá. Vale, nos vamos a curar aquí. Ay, cosa mala, cosita mala esta, que haya muerto Carito. Era muy joven para morir todavía. Vale, yo voy a hacer este tótem porque me conviene. Listo. Y hacerle este motor. No, vale. No quiere que le hagamos ese motor el killer. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace este killer? Tengo agilidad, ¿eh? No lo olviden. Pero claro, agilidad se tiene que usar bien. Si no, pues no funciona bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico! ¿Vale? Me voy a ir para la esquina. Para la esquinita, para la esquinita, para la esquinita. Creo que me vio. No, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Me curo, ¿eh? Me curo. No, no sabe que estoy acá. No sabe que estoy acá. Qué buena habilidad es agilidad. Te da mucho chance. Vale, voy a quitar ese tótem de ahí. Está con Karen, ¿eh? Para activarle la furia reparadora. No, ya le hirió. Quedan dos motores, ¿vale? Nos quedan dos motores y en todo caso ya sabemos para dónde correr.
Nos vamos. Se dio cuenta muy tarde que yo me había ido, ¿eh? Vale, le sonaron otro motor. Que le sonaron otro motorcito, venga. Agilidad aquí. Nos vamos. Por bajo. Nos vamos, nos vamos. Le tomamos distancia al killer. No mucha, pero le tomamos distancia. Vale, nos deja. Es obligatorio que nos deje. Es obligatorio que nos deje. No se puede dar el lujo de entrar en chase, mucho menos con alguien que no muere. Ese es el problema para el killer, que yo aún no muero. No le conviene entrar en chase. Buah, Karen. Ponele voluntad, Karencita. Y aguanta, ¿eh? Que te mandan a la jaula. Furia reparadora y demuestra lo que rushea juntos. Venga. Furia reparadora y demuestra lo que rushea. Acá se viene potente. Potente, 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 miren. Creo que le podemos reparar el motor sin morir. Les digo, sin que llegue el killer. Yo creo que podemos. Vale. No hemos podido. Se va con él. Yo tengo que ir al rescate, ¿va? Yo voy a ir al rescate y que Karen... Tienes que correr a toda leche, Karen. Si te quedas un ratito, te mueres. Porque viene el killer. Viene el killer, tómalo en cuenta. Vete para allá. Vete para allá, para allá, para allá. Para allá. Vale, pues te curo. Debía haberla soltado, ¿no, gente? Eso le pasa por troll. Karen, si te mueres es por troll, ¿eh? Si te mueres por troleo. El killer esperando el decisivo, ¿sabes? El killer esperando el decisivo. Y que se lo va a comer igual. Tremendo de frente se ha comido ahí. Y que se traiga el decisivo, ¿eh? Mira, 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 mira. Decisivo, libérate. ¿No? ¿No había decisivo? ¿Ole? No puede ser. Tiene 9. Tiene 9. El killer tiene 9. ¡Qué pedazo de troleada acabamos de pegar, gente! ¡Que el killer tiene 9! ¡Qué pedazo de troleo! ¡Hola, carito! El killer ya va a estar bien mareado. No, el killer debe estar enfadado, Blixe. De verdad. El killer debe estar, pero ya que se lo comen vivo, ¿eh? El killer ahora mismo está que se lo come en vivo. Uy, 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 uy. Tomamos distancia, tomamos distancia. Tomamos distancia. ¿Dónde están las puertas, gente? Las puertas ahí. Vale, voy para la puerta. Que van a liberar a Karen. Espero que Karen... ¡No! ¡Karen murió! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? Viene el killer, ¿lo ven? Viene el killer, viene el killer, viene el... No me da, no me da, no me da, no me da. No me da, no me da, no me da, no me da. No me daba, no me daba, no me daba. ¡A la jaula, por favor! ¿Por qué no me enviaste a la jaula, pedazo de killer?
Hermano, te acabo de pegar una vendida. Va a abrir la puerta, lógicamente. Tiene 9 del killer, lo cual viene muy mal. Facecampeo brutal y que nos vamos. Que son bien puercos ustedes. ¿Nosotros por qué? Por puerca te mataron. Él quiere su victoria, gente. Él quiere su victoria. Y espero que el Surby se vaya. Le voy a dar tiempo a que abra la puerta y se vaya. Me pregunto dónde está el Noet. Me pregunto yo dónde está el Noet. Pero pedazo de Noet el que me comí, ¿eh? Pedazazazo de Noet. Vale, se ve el Surby. Ni al Gula llegaron. Al Gula. Nos ponemos puercos en esta partida. ¿Qué dicen, gente? Nos ponemos a trolear killer. Pero claro, buscando ganar la partida. No solo plan troleo. No solo plan troleo. No solo eso, ¿eh? Vamos a intentar ganar la partida. Ok, tumba de Glenveil, el mapa de el arponero. Como hay dos motores juntitos acá, voy a esperar que pase el killer, ¿va? Una vez que pase el killer, vale, ya está con alguien, entonces le vamos a hacer ese motorrotón de ahí. No sé si le he estorbado al final, ¿eh? Al final no sé si le he estorbado. Es que no lo sé. Sí está. Pero no hable, el Nelo. Estará jugando algo. Estará jugando algo. No sé a qué, pero algo está jugando. A ver si tiene gancho flagelante. Voy por él. ¡Upa! ¡Por poquito! Esta es buena enfermera, ¿eh? ¿Te curo? Esta es buena enfermera, ¿eh? Golpe protector que me llevo. Vamos a descolgar acá. Que nos vamos de acá. A curarnos. Gracias, ¿no? Por toquecito que me dejaste.
Cayó carito, ¿eh? Acabo de ver que iban a descolgar, sí, sí señor, sí señor, sí señor. Cuidado que viene, ¿eh? Está intentando tunelear o algo, ¿eh? Pero está raro. Porque le acaba de pegar a Caro de nuevo. Igual y nos tunelea un poquito el killer, ¿eh? Le terminamos dos motores, que la verdad es que no son muy buenos, pero le acabamos dos motores. Mira, ya va corriendo. Este motor le suena ya. Vale. Diablos, tiene la... tiene la habilidad de... Tiene el gancho este de que le anuncia cada vez que descuelgan a alguien, ¿vale? Para que sepan, gente. Cada vez que descuelgan a alguien sabe dónde estamos. Aunque no tiene sentido. No lo habían descolgado aún. F. Va a caer. Estaba claro. Estaba clarísimo que iba a caer. Se la hicieron. No la levantes, no la levantes. Vete. Le iba a tirar el pallet, gente. Le iba a tirar el pallet y no me dio chance, ¿eh? Mala mía ahí. Y lo peor es que las PER que traigo para la enfermera no sirven un carajo. Las PER que traigo para la enfermera no sirven un carajo. Viene para acá, ¿no? ¿Me curan? Va a venir para acá, segurísimo. Ok, la vemos. Vamos para allá. Hacerle el motor que estábamos haciendo, ¿no? El de allá. Este cuate estaba trabajando un motor acá. Este. ¿Por dónde está? Pero aquí lo vi trabajando un motor. El tótem yo lo he roto, ¿no? Pues ya ni sé cuál motor es, ¿eh? No, no estaba trabajando motor. Estaba hueveando nomás.
Está pimponeando el killer, ¿eh? Está pimponeando bien sabroso el killer. Vale, tiró a Caro. Ese no muere. No muere Caro todavía. Carito no muere todavía. No la dejes ahí. Sé que van a ir. Ya la descolgaron, mira. Es que yo estoy al otro lado del mapa. Debe haber alguien más cerca. Yo estoy en la otra esquina. No es lógico que sea yo quien vaya. Aparte, necesitamos sonarle motores ya. Si queremos una esperanza de salir con vida, hay que sonarle un motor, pero ya. Que vendría siendo este, no otro. Este motor de acá. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Vale, le sonaron uno. Venga, perfecto. Aguántame, aguántame, que a mí no me engaña este, ¿eh? No tenía manera de cómo ver dónde estaba yo. Gente, por favor, o sea... A ver, hay jugadas que son muy buenas de killer. Pero lo que acaba de hacer este killer, nada más lo delata, ¿eh? Nada más lo delata. La única manera de que este killer haya tenido cómo verme es que me haya visto directamente. Es que no, tiene sentido. Lo que acaba de pasar no tiene nada de sentido. No tiene sentido. Voy a ver la partida y quiero verle las perks, ¿saben? Pero este killer para mí se acaba de pegar una delatada. Se acaba de pegar una delatada que no quiere dos. Es que no quieres dos. Se acaba de pegar una. Que no quieres dos, hermano, de verdad. Es increíble cómo sabe todo el tiempo dónde estamos, hermano. No hay manera. Y mira, casualmente ahora no ve a Karen, a Carol. ¿Cómo me vio a mí y no vio a Carol? ¿Cómo supo que estaba en el casillero? Bastante raro, ¿no? ¿Algún modo? ¿Pueden creerlo? Lo más mínimo. Lo que está pasando en la partida. Está claro que el killer está payaseando ya. Está clarísimo eso. Es bueno con enfermera, pero para mí que tiene algo rarísimo, ¿eh? Brixen, ¿no lo ves raro tú? ¿No lo ves raro? O sea, supo que estaba en la taquilla y no supo que ella estaba ahí, al descubierto totalmente. Es imposible. Mira, 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 mira. Va a cerrar la trampilla. Oh no, se le escapan por trampilla. GG. Parriá y Chile. Pero yo, ¿qué no tiene sentido? Colgó,
Me fui y me metí en el locker. ¿Cómo es posible, hermano? Solo tiene 4 segundos para verme. Desde que explotó el motor a que yo me haya metido en la taquilla, pasaron más de 4 segundos fácil. No tiene el más, la más mínimo sentido, ¿eh? Voy a decir que estaba raro. No voy a decir que tenía nada, pero está raro. Muy, muy raro. Se cuentan más de 4 segundos cuando yo entré a la taquilla, ¿no? Solo son 4 segundos, bro, para poder ver el aura. Es imposible que me haya visto. Es imposible e increíble. Que yo no se la compro, ¿eh? Es que yo no se la compro. Y es que últimamente, déjame decirte, y yo lo he reportado y bloqueado para que no me vuelvan a salir en las partidas. Y ni al caso, ¿eh? O sea, da igual. Da igual. Que siempre me salen en las partidas los cheats. Hay una linterna acá, y verde. Es Nemesio. No, no es para nada divertido eso, Blixo. No es para nada divertido. Para nadie, para nadie. Está batallando bastante para tirar este killer, ¿eh? Aunque ya es tier 2. Está batallando un poco para tirar. Hizo lo que Nemesis tiene que hacer. Okay. Tiene erupción. No sé dónde le están trabajando los motores. Por ahí hay alguien. Por acá. Lo de erupción es aleatorio, no. Todos los motores que él haya pateado van a explotar.
Y yo estaba reparando ese motor que había pateado él. Yo lo había pateado anteriormente. Le metimos el primer de frente al killer, gente. Vaya sopetazo te llevaste, Karen. Vaya topetazo te llevaste. ¿Me curas? ¿Vale? Dos motores nos quedan, nada más. Venga, aquí tenemos uno, ¿eh? ¡No, Karen! ¿Qué pasó, Karencita? No, Nelo, tiene que haber pateado el motor para que erupción funcione. Si no, no funciona. Vale, que viene para acá. Tomamos distancia. Le tomamos distancia máxima posible. No viene contra mí. ¿Pero qué está pasando acá? Que están todos los zombies acá en medio. Hola, Karencita. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Tiene que patear el motor para instalar la erupción. La próxima vez que el killer tire a un zombie, el motor explota en tu cara y no puedes reparar durante 40 segundos. Perdón, 25 segundos. Te penaliza. Te penaliza por 25 segundos. ¿Vale? Vamos para allá. Pues no voy. Vale, no hay tótem. Digo, no hay pallet. Ya rescataron, aquí se hay pallet. Se come la madre. Ay, qué rico. Ya me voy, no me gustó. Yo me curo acá, Yo me curo acá. Ahí hicimos perder el tiempo al killer, Vale, encontró a Karen el killer. ¿Ves? Ahora si el killer tumba a Karen, este motor explota. Y vamos a quedar incapacitados durante 25 segundos. ¿Viste? Incapacitado por 25 segundos, ya está. Vale, ya la rescataron. Ya la rescataron, yo me quedo aquí en el chat. Eso que el killer no me termina tirando es pérdida de tiempo para el killer. Muy valioso pérdida de tiempo. Yo ya tendría dos, tres cuelgues ya, de hecho, si me hubiese tumbado en las tres ocasiones. Pero el killer no, nomás no. Tú no deberías de consumir eso. Eso déjaselo a alguien que lo necesite.
Pero como la gente de benevolencia no tiene nada. Vale, me voy. ¡Qué susto, madre, me pegaste! ¡Juan, hijo de Remil! ¡Qué susto, madre, me acaba de meter el pinche Juan! ¡Desgraciado, que eres un desgraciado, Juan, que lo sepas! Lo habían cegado reciente al Juancito y me terminó dando semejante sopetazo. ¡Quítate! Ahora termina de curarme. Y listo, vámonos. Vámonos. Pensé que esa era Karencita, pero es Jennifer, ¿eh? ¡Pero descuélgalo! ¡Pero descuélgalo! ¿Qué nivel de troleo se ha tirado este, eh? ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Troll, acércate! ¿Por qué no se acercó? ¡Que lo podía haber liberado! ¡Que podía haberlo liberado, mi gente! ¡Tengo de frente, Karen! ¡No! ¡No ha funcionado, gente! El Yang nivel troll. El Yang nivel troleo. Está con Karen. No, 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 no está con Karen, no está con Karen. Está por acá. Qué nivelaco, ¿no? Karencita muere. Vale, esta partida ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora solo falta que lo hagamos bien. Está con él, está con él, está con él. Está con Tangente. No, no lo va a colgar, no lo va a colgar, no lo va a colgar, no lo va a colgar. Lo va a colgar, lo va a colgar, lo va a colgar, lo va a colgar. Gente, jugamos puerco.
¡Lo levanto, lo levanto, lo levanto, lo levanto, lo levanto! ¡Vamos, sí señor! Va, ya se murió. Pero si se... Pero se te ha muerto en nada, ¿eh? Pero si está muerto como que nada. No me digas que me vas a hacer desangrar, mi hermano. Memento mori. Juan Udiel, muchas gracias por ese pedazo de reacción sota, hermano. Bienvenido. Memento mori. Me metió la lengua el Némesis. En el pecho, No, no, la ha hecho muy bien el Killer. Ha jugado muy bien el Killer. Muy bien jugado por el Killer. Muy, muy bien jugado por el Killer. De hecho, desde el momento que lo vi que le dio con el látigo a dos personas, dije yo, este sabe usar el Killer. Porque es que así se usa el Killer. Tienes que golpear a uno con el látigo y luego darle a otro, no al mismo, a otro. Juega muy bien el Killer. Sabe usar al Némesis. Vale, gente, estamos ante la última partida ya, ¿eh? Igual y no regresó Carito ya, creo. Pero vamos a jugar la última partidita. Oye, subí a Iridicente 3 sin darme cuenta. ¿Qué fecha cae el fin de...? A ver... El jueves reinician los rangos. Vale, me queda este fin de semana. Para poder llegar a Iridicente 1 y ganarme los 2 millones. Creo que puedo. Me faltan 9 pepitas. 9 pepitas y llegamos a Iridicente 1. Mañana, preferido mío, ¿eh? Aquí es donde me encanta jugar. Este es mi mapa. Este es mi mapa favorito. Y hay que ganar la última partida. Así que me voy a dedicar a hacer motores y a hacer motores a más no poder. Solo espero que no sea el Mr. Mayer, ¿eh? Vale, no es Mr. Mayer. Es Némesis. Vale, ven, Némesis se va con él mismo y es un error como Némesis. Ir por él mismo es un error. No debes ir por el mismo Surby. Tienes que cambiar de Surby. Ir por otro Surby. ¿Para qué? Para cargar el látigo. Para cargar el látigo. Necesitas el látigo rápido a nivel 3. La forma ideal... ¡Ay! ¡Qué susto, Jennifer! Hija de Remil. Ven, ahí le pegó a otro, ya, ¿vieron? Ahí se subió de rango. Ahí se subió de rango, ¿vieron? Porque le pegó a otro Surby. A Karen. Y la acaba de tumbar. Estamos los tres acá, poderosos, ¿eh? Primer cuelgue. Dos motores.
¿Está conmigo? ¡Que me lo topo de frente, el manco! ¡Que me lo topo de frente! Seré muy manco, yo no. Mira, papu. ¡Ay! ¡Tú puedes ser, hermano! ¡Cuídate un buen zombie! ¡No puede ser! Ahí tengo mi juguete, ¿vale? Y por aquí había alguien que me iba a rescatar, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Acá está mi juguete, venga. Uy, 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 uy. Le tumbo mi juguete. Vale, un motor nomás. Vale, yo me tengo que alejar. Porque es que está aquí encima ya el killer. Y viene detrás mío. Dios. Pensé que me daba para correr. Vale, van a rescatar. Perfecto, 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 perfecto. Vamos, Jan, solo queda un motor, solo queda un motor. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Solo queda un motorcito. Karencita, dedícate a reparar que aquí hay gente. ¿Vale? ¿Me curas? Perfecto. No, que viene, no, no, no. Qué poca madre. Tengo decisivo igual, ¿eh? Tengo decisivo. Vale, ya tengo decisivo. Pero me curo. Y voy a ir por la cajita que me con... ¡Ay! ¡Juan, hijo de remil! ¡Guau! ¡Qué feo que están los zombies, ¿no? ¡Qué horrible que están los zombies, hermano! Que no, no sé, no recuerdo yo que los zombies... ¡Ey, ven acá! ¡Que te curo! ¡Que te curamos! ¿No? Vale, me voy a quitar esto yo. La ponzoña. Es que es mejor que caiga él a que caiga yo, ¿no? Digo yo. ¿Dónde te cuelgue? Allá. Vale, ya rescataron. Perfecto. ¡No, Karen! Tienes decisivo, ¿no? Karencita, tienes decisivo, ¿no? Una cajita de herramientas, qué buena. Para un endgame, esto viene muy bien. Para el endgame, esto viene bien. Vamos, Jennifer. Por Dios.
Déjame en paz, ¿no? Un segundo. Vale, voy a ir a buscar los motores, a ubicarlos. Ahí hay tres que ya están terminados. Ahí está uno. Ok, vale. Este motor hay que meterle candela. ¿Por qué no tira? ¿Por qué no tira? ¿Por qué no tira, hermano? No tiró el de frente nunca. Y tengo media hora de estarlo presionando. No, bueno. F. Gente, voy a terminar directo por aquí. Gente, sin más, sin nada, sin mucha despedida. Porque tengo una cosita que ir a hacer, ¿vale? Muchas gracias a todos los que se acercaron a apoyarnos. Muchas gracias, de verdad. A Juan Udiel Flores. A Blitzes. Anhelo, a Sergio, a Fabián, a Nightcore que está por acá, Pablo Splinker, Jorge López, Carolina, a Karen, a producción, a Karen y a Carol en especial por haberme acompañado un par de partidas, a Polito y no me acuerdo del nombre de la otra. Pues muchas gracias. Pin. Pues podría ser, fíjate, Nelo, podría ser Pin. Pero te juro que le di, cuando lo vi que estaba muy cerca, le he dado y no me daba. Me pasó muchas veces hoy. Igual es ping, o sea, no es, eso no es cosa de que el killer traiga algo ni nada, no. Igual es ping. Tarda mucho, los milisegundos cuentan. Vale, mi gente, buenas noches. Nos vemos mañana en un directo más de, no sé. Igual y me juego algún jueguito nuevo por ahí. ¿Les parece un juego de supervivencia? ¿Quieren un juego de supervivencia con historia? Es cortito, pero es bonito. Podemos sacarle provecho a ese jueguito. Igual me lo acabo en nada, ¿eh? Unos 4 o 5 directitos me lo acabo el juego. Así que nos vemos. No lo sé, la voy a pensar. Igual y me la pienso, mañana Nelo no podrá jugar, no va a estar en casa. Así que no hay War Thunder, no hay nada, no hay opciones, no hay nada. Así que o Dead by Daylight o jugamos otra cosita, ¿vale? Pero de momento llegó el tiempo de despedirnos. Buenas noches, gente. Un besazo enorme, nos vemos mañana. Hasta la próxima. La 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 la. Hubiese dado. A ver si hay alguien que conozca. Nadie.